Familiares y amistades dieron el último adiós a Gerardo de Jesús Gutiérrez, conocido como el comandante El Flaco. Sus restos fueron repatriados a Nicaragua el sábado, donde fue recibido por un cierto número de personas en el municipio de Santa María de Pantasma del departamento de Jinotega. Pues mire que me siento, por una parte me siento alegre porque lo vamos a enterrar donde nosotros decimos, ¿verdad? Usted en el cementerio. Y otra parte, ¿verdad? Me siento adolorido de lo que han hecho con él. Porque lo han matado como una persona, como un niño sin armas. Supuestamente no andaba arma allí. Para el obispo de la diócesis de Jinotega, Monseñor Enrique Herrera, estos hechos no aportan a la paz. Desde que se hizo el proyecto de paz, no tendría que haber nuevamente, ¿verdad?, violencia, persecución. Entonces, creo que estamos reviviendo heridas y más bien yendo para atrás a los años 80. A pesar del dolor que ocasiona el asesinato del comandante El Flaco, es satisfactorio poder sepultar sus restos en su tierra natal, manifestaron familiares. Al mismo tiempo exigen justicia y que este caso no quede en la impunidad. Yo exijo justicia, justicia, y que todo el pueblo los unamos, que no haya repartición y que los unamos a un solo voto y que este animal salga, porque este animal ya no lo soportamos y creo que ni en una parte. El ahora occiso de 56 años había retomado las armas en el 2012 en oposición al gobierno y decidió exiliarse en Honduras desde hace 8 años, reportó Flor Delis Ordóñez.